Ahí está Botas de Oaxaca en la número 7, enfrentar al Platero. Vamos a continuar y seguir adelante. La número 8, viene otro torazo llamado Metálico y viene con dedicatoria para el Rayo, Rayo de Oaxaca. Ahora, mijo, ahí está Rayo de Oaxaca, enfrentar al Metálico en el casillero número 8. Entramos a la recta final y en la número 9, señoras y señores, que Dios nos agarre confesados porque nos sueltan el quinto mandamiento y lo enfrentará el zorro de Oaxaca. Eso, mijo chingao. Ahí está, zorro de Oaxaca. Y la número 10, para cerrar con broche de oro, viene otro torazo llamado Artesano. Y viene a cerrar también por parte de la palomilla, Tamachín de Oaxaca. ¡Árale, Tamachín de Oaxaca! ¡Véngase, mijo, chingáralo! Ahí está, señoras y señores, 10 jinetes de la cuadrilla Pegasos de Oaxaca, del amigo Rayo. ¡Véngase, Rayo! ¿Dónde está, chingón? Aquí lo presentamos al jefe de la palomilla. Sí, señor. Ahí está. Venga, fuerte el aplauso para Rayo de San Antonio de la Cal, Oaxaca. Ahora pues, así es que ahí están, muchachos. Vamos a continuar y seguir adelante para todos ustedes. Es un honor, un orgullo presentarles al ganadero, señoras y señores, la ganadería con más de 43 años de trayectoria en el ambiente del jaripeo ranchero. La ganadería que en unos meses nos estará representando nuevamente en la Unión Americana. La tercera gira se aproxima. Desde Juliantla, Guerrero, recibimos a Oscar Ocampo de Rancho Los Destructores. Sí, señor. Venga, fuerte el aplauso, mi gente. Vale, así es que ya está, muchachos. Ya está el ganadero, ya están los jinetes. Así es que vamos a disfrutar una tarde llena de espectáculo. Así es que ahí está. Cuando llegue el último, inevitable jaripeo, nos llames allá contigo y nos digas: pasa, hijo, bienvenido a mi reino. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Y que siga la diana, muchachos! Pues, ahí está. Vamos a ver. Saludos para el Mollis de sus camaradas de Tomatico. Bueno, pues, ahí está. Saluden, saluden con el sombrero, chinga. Eso es todo. Por si hace falta, Victoria Flores. Venga, fuerte el aplauso. ¿Dónde está el presidente principal? ¿Dónde está el presidente principal? O sea, ve a cuidar a tu papá. Ole. Ahí está. Vamos. Y también al secretario de CDC, Pepe Mejía. Viene para todos ustedes, es el manicomio Arriera de Oaxaca. Sí, señor. Así es que se viene la jugada, la número 2. Vamos a ver.
Jesús en la cartera. Vale, pues, ahí están, muchachos. Vamos a ver, ya estamos listos y preparados. Vamos a seguir adelante con otra jugada más. Viene la número 4, monstruo del Pacífico. Oiga, ¿dónde vas, a la América? No, oiga, te voy a Celaya. Te vamos a los Venados, espérate. Vale, pues, ahí está. Está bien recordarles que terminando el jaripeo, hasta que el jaripeo termine. Apareció el chamuco, la escuelita. Vente fuerte el aplauso para la escuelita de Oaxaca, señor. El espectáculo que estamos viviendo esta tarde, noche de jaripeo ranchero. Así es que están, muchachos. ¡Órale! Dicen que cuando dos hombres se saludan. Bonito tema para todos ustedes. Échenle un aplauso a los de la banda. Gasolinazo, más bien le toca. Así es que estaba, montó el águila del desierto. Y por supuesto, ahorita viene la siguiente. Y ahorita te voy a dar uno de 1,000. A huevo. ¿Dos mil? Anda, chicas. Vamos a ver, ya nos da tiempo a escuchar otro tema. Ya estamos listos. No, ya estamos listos, muchachos. Amándonos. Viene
el gasolinazo. Sí, señores, señores. Lo malo era la gaviota. Vamos. Señores, vamos a ver amigos paramédicos, vamos a ver al jinete, por favor, por ahí se llevó tremendo porrazo, este torazo ya... chingado, aquí hay lana, aquí hay dinero, así es que ahí está, señores y señores, ya estamos listos y preparados, vámonos a la jugada, ponemos otro sonido, Lima, aquí lo tenemos, todo listo y preparado. Que no le quede duda. ¡Ale, pues una raya para el tigre, valiente! ¡Siendo el carretero! ¡El apuro que le dé!
ya está amarrando su espuela, sueña con ser el mejor. Se está jugando la vida, se está jugando el honor. Piensa quedarle a ese toro y ser un gran montador.